Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Delgado y los invito a compartir conmigo un nuevo tutorial de detalles, globos y chocolates. En esta ocasión, un centro de mesa para boda. ¿Me acompañan? Para este centro de mesa de boda voy a utilizar esta base, es una charola de barro, una jarra y una taza con su plato. Aquí la taza y la jarra yo ya les puse oasis, que es donde voy a montar las flores. Voy a pegar con silicón la taza al platito. Y la jarra también va a ir adherida a la base de manera inclinada. Más o menos este es el efecto que debe dar. Voy a fijarla con silicón. También el plato lo vamos a fijar. Y ya una vez acomodada las piezas, voy a proceder a introducir las flores. En este caso voy a usar rosas, voy a utilizar liciantos, voy a utilizar hortensias y un poquito de amaranto para la jarra. Entonces voy a comenzar a colocarla. Primero las hortensias, una en la parte alta y la otra en la parte de abajo. Voy a colocar las rosas. Aquí no estoy fijando con silicón porque probablemente voy a sacarla un poquito más, entonces nada más las voy a colocar para darles más o menos el acomodo. También vamos a utilizar un poquito de clavel. Ya una vez terminada la parte de arriba, voy a colocar musgo previamente hidratado ya en la taza, que me quede un poquito bombacho. Que salga el musgo. Y voy a colocarle un poquito de amaranto. Y voy a ponerle
poquito de hortensias. Para que me quede de esta manera. Este es el efecto que quiero. Vamos a hacer el moño. Yo utilicé organzas, traté de que fueran colores degradado, de un rosa más fuerte a un rosa más bajito, pero cuidando la combinación con mi arreglo. Entonces voy a unirlos. Voy a amarrarlos. Apretando lo más fuerte que se pueda para que el moño esponje. Aquí lo único que voy a hacer es cortar, ajustar tamaños y hacer los cortes en ángulo. Y enseguida lo voy a pegar en esta parte. Solo espero a que enfríe para que no se me vaya a despegar, porque tiene un poquito de cera la jarra. Y como complemento final voy a colocar una tarjetita con los nombres de los novios en la charola. Podemos fijarla con silicón, que sería lo más recomendable para que no se mueva.
Espero les haya gustado el resultado de nuestro tutorial. Los invito a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en redes sociales y compartan nuestros videos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.